hasta hoy que os voy a hablar de una herramienta específicamente hecha para trabajar con Linux. O sea que no sabéis lo que ha cambiado esto. Y de lo que os voy a hablar es de lo que es mi día a día, que es respuesta a incidentes. Y para los que hayáis estado esta mañana en la charla de Javier, ¿no?, hablando de cómo es empresa.net, bueno, pues voy a hablaros de cómo se hace respuesta a incidentes en empresa.net. Que realmente, fijaros, uno espera que se va a encontrar con esto, ¿no? Se va a encontrar con un data center perfecto, se va a encontrar parcheos, se va a encontrar gestión de la configuración. Pero eso no funciona así. Y fijaros que yo trabajo en grandes cuentas. O sea, asustaros. Trabajo en los clientes más grandes de Europa. Y realmente lo que te encuentras... Uy, perdonadme. Ey, me mandó un pasaslide. Es esto, ¿vale? Te encuentras que no hay parcheo. Te encuentras que vas a la herramienta de gestión de configuración y un 20% de los equipos hace un año que no reportan. Y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora me llamas a mí para que venga porque resulta que no sabes cuánto tienes comprometido y pretendes que lo arreglemos. Y bueno, fijaros, a mí lo que me dan ganas... Joder, que me gasto, perdona. A mí lo que me dan ganas así, es de... No sé si habéis visto la peli esa, ¿no?, de la grapadora, pegarle fuego al edificio. Dices, pégale fuego al data center, lo montamos todo otra vez porque va a ser más sencillo. Pero como no te dejan, pues lo que tienes que hacer es tomar control. Entonces, lo que os vengo a hablar es de que para tomar control está muy bien tener muchas herramientas. No quiere decir que, oye, si ellos tienen un directorio activo, pues a lo mejor creas políticas de grupo, porque te viene muy bien, ¿no? Pero realmente lo que es súper potente es ser capaz de tener un lenguaje de scripting. Y puede valer cualquiera, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Python, pero justo para administración de sistemas, y en mi mundo que trabajo mucho con sistemas Windows, PowerShell es mejor. Entonces os voy a contar por qué PowerShell es mejor y por qué ahora en el mundo Linux también lo podemos usar. Mejor para ciertas cosas, ¿vale? Fijaros, ¿por qué? Bueno, por cierto, sé que está ahí, es el superhéroe de PowerShell, que lo ha hecho el del grupo de producto, debe ser más friki que todos nosotros, ¿vale? Y dice, bueno, primero, pues por lo mismo porque lo usan los atacantes, porque están todos los Windows desde hace más de 10 años, entonces no tienes que instalar nada y viene muy bien. Fijaros que también ahora lo hay para Linux, desde hace unos meses está la primera versión. Ahora os cuento más sobre eso. En tercer lugar, pues porque es muy sencillo, ¿vale? Yo programo poco. Dicen que esto es como la droga de entrada a la programación. Luego acabas en .NET o acabas en otras cosas, ¿vale? Pero entras a través de PowerShell porque es muy fácil. Ya veréis, os voy a enseñar tres demos, salís escribiendo PowerShell de aquí, en media hora. Al estilo Python, en PowerShell todo es un objeto. Y además tienes un acceso directo a .NET. O en los Linux, ahora veremos a .NET Core, con lo cual es muy potente. Aunque en realidad lo que lo hace potente de verdad es el ecosistema que tiene. Ahí os he puesto unos cuantos ejemplos. Imaginaos, cualquier cosa de Microsoft ya hace mucho que se administra con PowerShell, pero lo que no es Microsoft también. Por ejemplo, para el VMware, o para las ILOs, o para Azure, AWS, Cisco, cualquier cosa a día de hoy tiene un módulo de PowerShell que lo hace muy fácil. Y si tienes una API.REST, pues también es muy sencillo, ¿vale? Yo no sé si conocéis a David, a Sinergia Sin Control, a mí es un cómic que me encanta, ¿no? Y vi esto hace unos meses y digo, bueno, no me puedo resistir, ¿no? Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, nada, ordenando las fotos. Dice, ah, eso es muy fácil, haces un sudo rm y adiós, ¿no? ¿Eh? Y dice, o si eres un blandengue, y entonces te pones a leer eso y dices, ¿qué hará? Dice, hombre, parece fácil, ¿no? Dice, busco todos los ficheros, parseo texto, a ver si tienen imagen o vídeo en el segundo token, que no tengo claro lo que es, y saco el primer token por pantalla, que supongo que será la ruta, aunque realmente me lo estoy imaginando porque no lo sé, y eso se lo paso a un XR para hacer el RM. Pues muy bien, pero fijaros, yo que casi todo el día estoy con Windows, el día que tengo que hacer esto, me tengo que ir, digo, a man, pero vamos, al Stack Overflow a ver cómo narices se hace, es complicado, o sea, tiene una curva de aprendizaje que es compleja. Y además es muy difícil, muy fácil equivocarse. O sea, que está muy bien, es súper potente, ¿no? Dice, yo quiero algo más efectivo que esto es imposible. Más efectivo que un bash, imposible. Pero fijaros, esto en PowerShell se hace así. Dice, hombre, para empezar, getChildItem está bastante claro. Dice, fíjate, getChildItem, que significa objetos hijos. Objetos hijos de una carpeta son ficheros, pero también de un almacén de certificados son los certificados. O de una clave de registro son sus hijos de clave de registro, o cualquier estructura de árbol que se os ocurra, ¿vale? En realidad, lo más relevante es que lo que está pasando por el pipe no es texto, como en el caso anterior. No es como en Bash, que lo que pasa es texto. Lo que pasa son objetos. Los comandos, o cmdlets, como se le llaman en PowerShell, tienen la obligación de generar objetos. Todo es un objeto. Y por lo tanto puedo acceder a sus propiedades, eso que hago ahí de $fullname. No tengo que hacer parseo de texto, es directo, ¿vale? Si os parece muy largo, esto se puede hacer más corto. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, cuando hice el Call for Papers, decía, no hay una con desde hace 5 años que no haya una charla de PowerShell para los atacantes, ¿no? Es súper típico, aunque en realidad ya está pasado de moda.
ahora dicen que como con PowerShell 5 hay mucha más detección, que ya se están pasando a hacer .NET, que ya no es bueno hacer las herramientas en PowerShell, ¿no?, para atacar. Pero para la defensa hay mucho menos y en realidad lo usamos todo el día. Claro, lo usamos por las mismas razones por las que lo usan los atacantes, que es que tienes acceso directo a todo, que puedes trabajar en memoria, como en el caso este, ¿no? Este aquí en la imagen lo que tengo es a un antivirus, que no os voy a decir cuál, intentando coger a Benjamin Delphi, el de Mimikatz, ¿no? Y fijaros, eso en PowerShell se lanza diciéndole, oye, creas un objeto de tipo web client, te bajas algo de la web mimikatz.com y invoke expression, lo ejecutas directamente. Y entonces ya puedes hacer un invoke mimikatz. Y esto no toca disco. Entonces, lo potente de esto para un atacante es que como no tocas disco, el antivirus muchas veces ni se entera. Lo potente para mí como defensor en una respuesta a incidentes es que como no toco disco, no estoy modificando el sistema. O sí, ¿no? Pero no toco disco. ¿Os hacéis una idea? Porque en realidad, o sea, hablando de forense, ¿no? De soy un forense online, de verdad. Dice, ¿y dónde quedó eso de duplicas la memoria, duplicas el disco y trabajas sobre los discos? Dice, bueno, eso está muy bien cuando lo puedes hacer. Pero la realidad es que en el mundo real lo que te encuentras es que llegas allí y te dicen, estoy comprometido, ¿hasta cuándo? Ni idea. ¿Cuántos sistemas tienes? 500 servidores, 5.000 PCs. ¿Y ahora qué? ¿Te pones ahí a sacar discos, a hacer copias? No es factible, ¿no? Hay veces que no es posible hacerlo de esa manera. También hay veces que tienes que ser más rápido que el atacante. El atacante sigue comprometiendo sistemas. Y fijaros, el error típico, que si tenéis que salir de aquí una cosa, si os dedicáis a defender una red, el error típico es ponerte a deshabilitar cuentas. Así como un loco, y quitar sistemas de la red. ¿Por qué? Porque o sabes hasta dónde estás comprometido y lo haces todo de una sola vez, cortando la conexión a data center, incluso en algunos casos, o si no, lo que vas a conseguir es que se te enquiste. El atacante dice, bueno, he llegado hasta aquí, dejo un par de implants por ahí, lo dejo apagado todo y dentro de 3 meses hago una llamada a casa y mientras tanto me dedico a hackear otras redes. Entonces tienes que saber hasta dónde mientras él se sigue expandiendo, con lo cual más rápido que él. Y por último, hay veces que no puedes tirar los sistemas abajo. Te dicen, es que, tú sabes, yo pierdo 1.000.000 de euros cada hora que esto está caído. Pues no puedes sacarlos abajo. Bueno, os decía que tenemos una versión para Linux, ¿vale? De hecho, no es que tengamos una versión para Linux, es que la versión que está en desarrollo activo es la versión de Linux. Y que es la misma que la de Windows. PowerShell Core se basa en .NET Core. .NET Core es reescribir .NET, hecho en software libre, con licencia del MIT, y no reescribirlo entero, sino reescribir lo mínimo para que funcione en cualquier cacharro de estos IoT de los que habéis visto hoy, ¿vale? O sea, es una descarga muy chiquitita. Entonces, no esperéis, para los que sepáis mucho de .NET, no esperéis todas las mismas librerías, pero lo suficiente. Lo suficiente para escribir sobre ello PowerShell Core, que, de nuevo, el código abierto, licencia del MIT. Si alguno quiere colaborar, bienvenido sea, los grupos de productos estarán encantados. Y fijaros, ahí para todas las versiones típicas de Linux, incluso, por ejemplo, para Kali lo ha hecho la comunidad, también hay para Mac, y por supuesto también lo hay para Windows, ¿vale? Lo que pasa es que es un empezar desde cero. En Windows, por ejemplo, ahora mismo puedes tener los dos. Ahora veréis en la demo que puedes tener la versión que solo era para Windows y la versión que es cross-plataforma. Si solo usáis Windows, os diría quédate todavía con la de Windows, porque la otra es una versión 1. Si usas Linux, ya vas a empezar a encontrar cosas interesantes, como os voy a enseñar en la demo, poder lanzar desde un Linux comandos de PowerShell contra un Windows, en remoto. Y fijaros, esto que os he contado hasta ahora, lo de los objetos y tal, pues es muy bonito, pero seguramente alguno ahora está pensando, bueno, ¿qué otra shell más? Como hay pocas, pues otra más, ¿no? Realmente lo que marca la diferencia en PowerShell es el remoting, ¿vale? El remoting, que significa cómo ejecuto comandos en una máquina remota. Y ahora cuando veáis la demo veréis por qué marca la diferencia. Puedo usar dos transportes. En Windows tradicionalmente usa WinRM, en Linux usa SSH. Lo que necesitas es que los dos usen el mismo. Entonces, por ejemplo, yo en mi demo lo que voy a hacer es montar SSH en Windows, que además es el camino por donde estamos yendo, y además en las últimas versiones de Windows, las que todavía no han salido, ya viene como una feature, con lo cual ya no va a haber que instalar, solo habilitas SSH en el Windows, y por SSH como transporte tienes la comunicación. Otra cosa muy relevante es que cuando te conectas por remoto a PowerShell a una máquina, no dejas credenciales reusables en destino. ¿Eso qué quiere decir? Imaginaos que tú no sabes qué máquinas están comprometidas. Y entonces, oye, hazle un forense a esta máquina. Significa que voy a duplicar la memoria. Claro, el usuario que está logado no es administrador. Entonces, ¿qué hago? Me logo como administrador, enchufo un pendrive, le lanzo la herramienta de duplicado. Y resulta que el atacante en ese momento estaba lanzando un mimikatz y me acaba de robar el administrador y ¡pum! Ya tiene la red entera comprometida. Pues es un problema. Cuando haces un remoting, tú te conectas, eres administrador, pero no has dejado unas credenciales que te puedan robar, ¿vale? Os enseño esto en vivo. Yo, por si acaso, como soy cobarde, he grabado un vídeo, pero vamos a intentar, a ver si os lo puedo enseñar directamente. Fijaros, ¿qué es lo que he hecho para ponerlo en marcha? Esto ya está hecho, ¿vale?
Básicamente, me he instalado Choco desde el propio PowerShell con la misma técnica del Mimikatz, que es esta línea de aquí. Y ahora que tengo Choco instalado, he instalado OpenSSH y el propio PowerShell. Y he configurado el SSH para que soporte PowerShell como método de, como subsistema y que tenga autenticación por RSA. Me he ido a Linux, que en este caso es un CentOS. Bueno, he creado una clave pública-privada para que se hace la autenticación contra el Linux. He añadido el repo de Microsoft, he instalado el paquete de PowerShell, la misma configuración de antes. He copiado la clave pública, permisos, reinicio y para adelante. Ya está. ¿Vale? Bueno, a partir de ahora, lo que voy a hacer aquí, fijaros, esto es el PowerShell tradicional, el de Windows. Y este que veis aquí es la navaja negra, que viene muy bonito, ¿eh?, para esta conferencia, que es el PowerShell Core, ¿vale? La versión 6, la de desarrollo activo, la que es cross-plataforma. Entonces, me voy a copiar aquí los comandos y ahora os explico lo que hace esto. Lo voy a lanzar, le doy para adelante. Tengo una clave privada puesta en la, o sea, una contraseña en la clave privada, pues le doy. Y fijaros, el comando de verdad interesante es este que dice invoke command. Bueno, he definido una serie de variables y digo invoke command significa ejecuta algo en remoto. ¿Dónde? En la máquina esta que tengo el hostname, que es el Linux. Y lo interesante es lo que llamas aquí script block, lo que pones entre paréntesis, que es, oye, sácame los ficheros de la raíz. Dices, pues muy bien, los ficheros de la raíz del Linux, ¿no? Y dices, bueno, pero podrías haber hecho un SSH, te conectas, haces un LS y ya está, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo hago exactamente lo mismo? Solo que en este caso, lo que le voy a decir es, el resultado me lo guardas en una variable. A ver si se deja. Bueno, pues si no se deja, hacemos $F igual a lo mismo de antes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y después que ahora $F, pues tiene el resultado de la ejecución. Lo mismo, ¿no? Y dices, pero la gracia es que lo que ha pasado es que a través de SSH he ejecutado eso en el PowerShell en remoto, se ha serializado a XML, ha viajado como XML a través de SSH y se ha vuelto a convertir en objetos en mi máquina. Entonces, como estos son objetos en mi máquina, si yo, por ejemplo, hago un getMember, me dice qué tipo de objeto es, pues me dice que efectivamente esto es un objeto de tipo de información de ficheros deserializado. Y tengo sus propiedades, los métodos los pierdo, claro, pero tengo sus propiedades, entonces puedo decirle, oye, pues me vas a enseñar aquellos donde el full name sea algo como, vamos a decirle que tenga la altrade. Son objetos, ya no necesito parsear, trabajo con ellos directamente. Esto un poco más complicado. Me copio todo esto y ahora os lo enseño. Lo pongo a lanzar. Fijaros, lo que estoy haciendo es el mismo comando contra cuatro máquinas Windows y contra el Linux. Ahora, dentro de un segundo, me está tirando contra las cuatro máquinas Windows, lo está haciendo en bucle con un for, me pide la contraseña del Linux, se la pongo, ya lo hace lo mismo contra el Linux, y es lo mismo de antes, ¿vale? Fijaros que lo que hago es el invoke command, lo he tenido que pasar por separado los Windows y los Linux porque es una autenticación distinta y un transporte distinto, pero si no, podrían ir juntos. Pero lo interesante es que el comando que estoy lanzando, que es un getProcess, es el mismo. O sea, que puedo lanzar comandos cross-plataforma. Y en el Windows lanzará, yo qué sé, ¿cómo se saca sin el Task Manager los comandos? Pero en el Linux sería como un top. ¿Qué es lo que he hecho después? Dice, oye, me los ordenas por gasto de CPU, seleccionas una serie de columnas y te quedas con los 20 primeros. ¿Y hay aquí algo del Linux? Sí, mira, el primero, el Python, toma ya. 4 CPU se me está llevando. Por alguna razón. ¿Entendéis la potencia de esto? Entonces, esto es el futuro. El futuro es que vamos a poder hacer scripts que son cross-plataforma y que lo lanzamos, por ejemplo, desde vuestra herramienta de monitorización que tenéis en Linux, lancéis comandos contra las máquinas Windows y viceversa, y de manera totalmente nativa, ¿vale? Y trabajando con objetos. Bueno, como decía, como soy cobarde, lo tengo grabado en vídeo, pero vamos para adelante. Bueno, ¿para qué nos vale esto? Así muy rápido, y varias ideas. Pues, a lo mejor tengo un indicador de compromiso identificado, yo sé que el atacante está usando una herramienta, y a lo mejor esa herramienta solo vale en los Windows, ¿no? Porque código cross-plataforma todavía hay poco. Dices, ya, pero lo está lanzando desde un Linux, que es el que está usando para pivotar. Entonces, de nada vale que yo limpie todos los Windows, si ese Linux que tengo dentro de la red, y desde donde me están pivotando, sigue estando comprometido. Entonces, me vale para buscar un binario, por ejemplo, en cualquier máquina. Y tengo un script que dice, oye, recórrete el sistema de archivos y saca file hash, y si encuentras un file hash que sé que es malo, entonces esto es malicioso, me da igual máquinas Windows que Linux. Me vale también, por ejemplo, para buscar en los autoruns, es decir, en lo que se ejecutan en los arranques del equipo.
O me vale también, como vais a ver ahora en una demo que os voy a enseñar, o me vale también si necesito reconfigurar algo y no puedo usar los sistemas que normalmente usaría en la empresa. Y a lo mejor no puedo, pues porque, como os decía, no responden la mitad de los equipos, o a lo mejor no puedo porque ese sistema que usan para configurar equipos a su vez está comprometido y no quiero que el atacante sepa que estoy reconfigurando, ¿vale? Bueno, para hacer esto en mi día a día, llevo un año trabajando en estas dos herramientas. La primera es pública desde hace unos meses y es el motor, y la segunda la haré pública según salga de aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues por ahora es solo Windows, pero en ello estoy a hacer la que sea cross-plataforma. Lo que hace es ejecutar de manera paralela los comandos que tú le digas o los scripts que tú le digas en una serie de máquinas. Eso es lo que hace el primero. Y soporta multibosque y soporta salvar los datos para comparar una ejecución con otra que hagas un mes después. Y lo de abajo es una de las típicas cosas que necesito durante los forenses, las he ido recopilando. Y son scripts que sacan, oye, que, por ejemplo, la tabla de RP, ¿no? Pues la tabla de RP, pero parseada. Y entonces puedo decir quién tiene una Mac de todas las máquinas, lo lanzo contra 500 máquinas y digo, ¿quién tiene una Mac? O las conexiones de red, pero parseadas. Y entonces es muy fácil decirle, oye, ¿quién tiene una conexión de red contra esta IP? Que sé que es maliciosa. ¿Comprendes? Os lo enseño en vivo. Mirad, las primeras líneas, esto no lo voy a lanzar, ¿vale? Porque tarda un poquito, ¿vale? Entonces lo tengo ya ejecutado y las variables ya tienen valores. Esto primero es solo para que veáis cómo, por ejemplo, de fácil es atacar a directorio activo. Le digo, oye, sácame los dominios de un bosque y para cada uno de ellos me sacas los controladores de dominio y me los añades todo a un array, que es $DCs. Lo interesante está aquí, le digo, mira, de esa lista me seleccionas el hostname y este es lo que decía la primera herramienta, ¿no? El motor, ejecutas en paralelo todo lo que haya dentro de este CSV y una serie de cosas menos importantes. Entonces, si vamos a ver ese CSV, digamos que esto más los scripts que están aquí referenciados sería la segunda parte. Por ejemplo, el primero dice, oye, búscame los fixes que le faltan a la máquina, o sácame los módulos que tienen, o los drivers que están cargados, o los handles, sácame el visor de eventos de lo que sea, sácame la tabla de RP, información de IP, etcétera, 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 ¿vale? En realidad esto no está pensado para que lo lancéis todo, sino para decir, oye, ¿qué me interesa ahora? Pues esto es lo que lanzo en este momento, solo tienes que tocar el CSV. De hecho, veis algunos que tienen una almohadilla, significa que están comentados y estos no se van a ejecutar. El resultado de todo eso, como en el caso anterior, va a acabar en una variable, que es full data. Lo cual quiere decir que si yo ahora digo full data, punto el nombre de una de mis máquinas, punto, tengo una propiedad por cada una de las cosas que le he hecho ejecutar. Y si miro, por ejemplo, a RP table, pues tengo mi tabla de RP lista para filtrar, todo como objetos. Punto values tendría el de todos. De hecho, lo que hago a continuación es decirle, vale, pues entonces vamos a mirar los autoruns. Los autoruns es qué está puesto en el arranque de las máquinas. Y vamos a ordenarlo por la última vez que se ha añadido al autorun. O sea, ¿qué es lo último que en todas estas máquinas alguien ha añadido a que se ejecuten los arranques? Sácame el hash de cada uno de ellos y ahora llamamos a virustotal. Fijaros, otra integración. Tan fácil como decirle, instalas el módulo de PowerShell virustotal y le dices, bueno, aquí tengo la clave de la API y le dices, sácame un file report, esto que va a ir rápido, lo podríamos tirar de aquí para abajo. Y le decimos, oye, virus total, ¿este hash es malicioso o no es malicioso? Entonces, ¿cuánto han sido? 30 líneas con comentarios. ¿Cuánto tardarías en hacer esto con otros lenguajes? Pues probablemente no 30 líneas con comentarios, ¿verdad? Súper potente, sobre todo por la integración con módulos de terceros. No es que yo programe muy bien, que yo no lo programo muy bien, es que me apoyo en el trabajo de otros que sí que lo hacen. Bueno, ¿y qué hay de la nube? Cuando preparé esta charla dije en la nube y en el data center, ¿no? ¿Y qué hay en la nube? Pues es el día de la marmota. Esto es exactamente igual. Pero hay un detalle que es interesante que conozcáis y es, al menos en Azure, se pueden lanzar comandos de PowerShell contra una máquina sin necesidad de tener conexión de red contra la máquina. Lo haces a través de la API, por así decirlo, ¿no? Lo que llaman el control plane. Entonces eso significa que podemos ejecutar cosas sin tener conexión de red, incluso cuando el atacante ha dicho, te voy a poner un firewall, aquí no lanzas nada de PowerShell, aún así puedes lanzar comandos. Se hace con el comando que veis ahí a mitad de arriba, que es definiendo una extensión, y le dices el script que quieres ejecutar y ya está. También quería hablaros de YEA, porque os decía que muchas empresas base no tienen nada preparado, pero hay algunas que sí, ¿no? Que tienen cosas hechas. Y esta es la típica cosa que departamentos de seguridad vais a encontrar interesante. OYEA, ¿no? Como diría Duffman. De lo que va esto es como los sudoers en Linux, pero para PowerShell. Es decir, puedo definir
quién puede ejecutar qué comandos, aunque no sea administrador, eso se va a ejecutar como administrador, pero yo le digo qué comandos puede ejecutar, incluso con qué parámetros les puede llamar. Y además todo eso se va a ejecutar en una cosa que se llama el modo no lenguaje, que significa que no le dejo ni acceder a .NET ni acceder a la API de Win32 y que todos esos scripts que hacen los atacantes en PowerShell no funciona ninguno, porque no tienen un acceso directo al sistema. ¿Vale? Os lo enseño en vivo y lo veis mejor. Fijaros, para poner esto en marcha he usado dos ficheros de configuración, súper rápido. En uno, que es el de la sesión, lo único que le digo es, mira, si perteneces a este grupo, que es un grupo no administrador, este es tu fichero de capacidades. Ya está. En el otro, es donde está la chicha, que es el fichero de capacidad, le digo, mira, estos son los CMDLETs que puedes ver. Incluso, por ejemplo, en este getCIM instance, que es como para sacar objetos WMI, solo puedes hacerlo si preguntas por logical disk, si preguntas por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso ahora lo que significa es que si me vengo aquí y le digo, conéctate a la máquina, ¿no?, de manera directa, perdona que estoy dentro de la sesión, por hacer pruebas. Le digo, conéctate, y esto es una conexión normal, ¿vale? Y le digo, mira a ver qué comandos hay. Pues en PowerShell hay muchos comandos disponibles. Si le digo, haz un ipconfig, me dice, muy bien, ahí está, el resultado del ipconfig. Si me salgo de esta sesión y en vez de hacerlo así, lo hago igual, pero diciéndole, mira, esta sesión es la delimitada. Esto es el parámetro con el que dices que es limitada. Y por cierto, esto solo lo hay para Windows, pero lo puedes hacer desde un Linux. Esta conexión la puedes hacer desde un Linux. Es decir, vuestra herramienta de monitorización, por ejemplo, puedes decirle, tú solo puedes reiniciar servicios en las máquinas Windows. O vuestra herramienta o vuestro departamento de seguridad, tienes acceso a todas las máquinas, pero solo para ver que la herramienta del antivirus tiene el servicio levantado y no puedes hacer nada más, ¿vale? Y no necesitas dar privilegios de administración. Fijaros, en esta hago la conexión esta, ¿la he hecho? Creo que sí, ¿no? Le hago un get command y donde antes tenía todos los comandos, yo creo que sí con la conexión anterior, perdonad, no lo he hecho. Me salgo de esta, uy, se me ha muerto la herramienta, algo he tocado, perdonadme. Bueno, pues os quedáis sin demo. Lo que os iba a enseñar es que en esa conexión solo se veía una lista de comandos y que el ipconfig habría fallado, pero bueno, se me ha cortado. Lo ponemos de aquí, pero voy para adelante. ¿Cómo voy de tiempo? 7 minutos, me sobra. Bueno, también contaros, en PowerShell hay una herramienta de gestión de la configuración, como un Puppet, un Chef, un Ansible. De hecho, lo normal es que no la uséis directamente, sino que lo que hagáis es que llamas desde el Puppet al DSC de PowerShell para configurar ciertas cosas. Por ejemplo, el JEA que os acabo de enseñar, la manera más sencilla de configurarlo es a través de DSC, ¿vale? Y no podía terminar sin contaros que yo os he enseñado mi libro, pero realmente hay mucha gente dedicándose a hacer respuesta a incidentes con PowerShell. Quizás los dos frameworks más importantes son estos dos. El de la izquierda, el PowerShell Forensics, lo que tiene de especial es que te permite acceder en RAW al disco. Entonces, a partir de que acceden en RAW al disco, si alguien ha modificado, por ejemplo, cuando he hecho el get process, ¿no?, para sacar los procesos, bueno, pues a lo mejor alguien ha cogido, ha modificado el sistema operativo y ya ese get process no está devolviendo los procesos de verdad. Están haciendo un hooking a las APIs y me está devolviendo todos menos los del atacante. Como este accede en RAW al disco, es capaz de sacar esa información sin ser modificada. Lo interesante de la herramienta que yo os he enseñado del paralelo es que puedes lanzar cualquier cosa, incluso Power Forensic. Cualquier cosa que esté en PowerShell la lanzas de manera paralela, guardas los datos y luego trabajas con ello. Kansa, yo diría que es el framework más completo, con decenas de módulos y realmente donde está sucediendo la colaboración y donde más se trabaja, ¿vale? Y luego hay un montón de herramientas pequeñas. A mí me gusta PSRecon porque genera un informe en HTML listo para mandárselo al jefe de cómo es el estado de seguridad de una máquina. La de PPRT te automatiza el takedown de dominios de phishing, lo cual también viene muy bien. La de Virus Total la hemos visto. DSCEA, la idea detrás de eso es, tienes una baseline que dices, oye, así deberían estar mis máquinas, yo qué sé, la del CIS o la que publica Microsoft o la del CCN, pues puedes comprobar que todas las máquinas siguen con esa baseline o dónde está desviado. Y súper rápido, contra muchas máquinas, por detrás utiliza DSC, claro. Y AutoRuns también la habéis visto para sacar, ¿ves? Es como sacado que hay en el arranque, es el AutoRuns de SysInternal reescrito en PowerShell, y el de abajo a la derecha saca el USN Journal, que para lo que no sepáis lo que es el transaccional de NTFS, donde te dice qué ficheros han sido escritos en disco, una herramienta forense súper útil. Y hasta aquí, esto es todo, amigos. Así que... Me han sobrado 5 minutos, así que si tenéis alguna pregunta, este es el momento. ¿Preguntas? Hey. Mira, qué bien.
Hola, buenas. Muy buenas. Muchas gracias por la charla. Lo primero, yo tengo una duda muy pequeña. Cuando en los ejemplos que has puesto de pivotación, por ejemplo, mandado de, en el caso que has explicado de un Linux, la máquina que se está ejecutando, bueno, que está respondiendo, ¿quedarían guardados los eventos? Si los tiene... A ver, ¿qué quedaría guardado en los eventos? ¿El que yo me he conectado por PowerShell, quieres decir? ¿Y el comando? ¿El comando que se ha ejecutado? Sí. Vale, mira, la respuesta es, en PowerShell menos que 5, sí, de manera muy chapucera. En PowerShell 5 y superior, sí, con muchísimo detalle, ¿vale? De hecho, esa es justo la razón por la que los atacantes están dejando de usar PowerShell y están empezando a atacar directamente a .NET, porque ahora queda reflejado con mucho detalle lo que se está ejecutando. Se le llama Deep Script Block Login, que es además que aunque hagas... Aunque reescribas el código para que no lo hagas legible, donde de verdad se escribe el block es después cuando de verdad se va a ejecutar, ¿vale? No me sale ahora mismo la palabra. Con lo cual, siempre queda reflejado lo que de verdad acaba ejecutándose, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? A ver, no vaya a ser y baje, me hagáis subir. ¿Tú? Pues un fuerte aplauso. Gracias.